Buenas tardes, maestra. Buenos días. Eso. Voy al puro tiro. ¿Tienes frío, Ian? ¿Estás pelón? No, tengo frío, maestra. Bueno, más o menos. No me peine. Y por eso me puse esto. Yo estaba haciendo en semanas anteriores que nos estábamos. ¡Ey! Siempre viene a la misma hora. Parece que sabe. Muy bien, maestra, ¿y el suyo? Pues aquí encerradita, no queda de otra. Ah, pues sí. No sabes si es fin de semana o qué. Sí, ya todos los días se parecen. Antes deseaba uno el fin de semana para andar en la pachanga, pero ahora como ni pachanga hay. No. Nada. Nada más para estar flojeando y ya. Así es. Fernando, ¿qué tal tu fin de semana? Bien. Bueno, Emiliano, Laura, ¿cómo están? Mario. Bien, Brian. Maestra. Bueno. Bien, maestra. Bien. Qué bueno, que estén muy bien. Hola, Rubén. Hola, maestra. Emanuel, ¿cómo está usted? Bien, maestra. Qué bueno. Gabriel, ¿cómo está usted? Está conectándose apenas. Está lento esto del internet todavía. Bueno, tenemos trabajo pendiente para el día de hoy. La próxima semana es el examen, el martes de la próxima semana. El día de hoy esta semana vamos a trabajar con conservación de alimentos y hasta lo que veamos de conservación de alimentos abarca el examen. Les voy a dar más o menos algo para que estudien, porque sí va a estar un poco cargado, porque hemos visto bastantes cosas este mes, y así la unidad estuvo bastante larga. Bueno, empezamos la clase pasada con conservación de ya regresé. Es que tengo un... Prendan sus cámaras, por favor. Están en Brahma, los perritos, ¿verdad? A la mecha, es que parece
como que todos los días a la misma hora vienen a platicar exactamente enfrente de mi casa. No pueden platicar a ningún otro lado. Y son como, son los mismos que vienen a echarse la plática aquí. Son tres, pero exactamente enfrente de aquí, al lado de mi casa. Tengo que salirlos a espantar a cada rato. Pero todos los días, creo que es su hora del café o del desayuno, porque todos los días a la misma hora se ponen a las grandes charlas aquí enfrente de mí. Bueno, tenemos conservación de alimentos. Dentro de conservación de alimentos, dijimos que es una manera de poder conservar y proteger los alimentos de virus, bueno, de virus no, más bien de bacterias y hongos, para que los podamos consumir y poderlos guardar, procesar y poderlos consumir tiempo después. A cada uno de ustedes les tocó una manera de conservación de alimentos. No son todas, pero sí la mayoría de conservación de alimentos. Así que vamos a comenzar a trabajar. Anoten en su cuaderno métodos de conservación de alimentos, por favor. Métodos. Maestra, pero usted había puesto descomposición de los alimentos. Ah, ok. Dijo, espérame, que no te escucho. Creo. Se me olvidó que tenía el micrófono apagado. ¿Qué me decías, Ian? No te escuché. De que el título era descomposición de los alimentos. Ajá, pero vamos a ver métodos de conservación de alimentos. Entonces, descomposición de los alimentos, ¿no? No, el cuadro que vamos a hacer es métodos de conservación de alimentos. Cuadro. El tema es descomposición de los alimentos. Yo les encargué esto a cada uno de ustedes para hacer el cuadro de métodos de conservación de alimentos. Ese va a ser nuestro cuadro. Y ahorita que terminemos el cuadro, empezamos con el tema. Entonces, ¿cómo se llama el tema, maestra? El tema se llama descomposición de los alimentos. Ajá, ok. Y el cuadro que vamos a hacer ahorita se llama métodos de conservación de alimentos. Ok. Maestra, apenas llegué, ¿qué tenemos que hacer? Hola, Paco. Vamos a hacer un cuadro que le vas a poner como título Métodos de conservación de alimentos. Bueno, vamos a empezar con... antes de empezar, vamos, por favor, nuestro cuaderno, ya saben, lo vamos a doblar así, como siempre, así. Que nos quede a la mitad, ¿sí? Así. De un lado le vamos a poner... Métodos de descomposición de alimentos. No, de conservación. Conservación. Sería métodos de conservación de alimentos. De alimentos, así es. Métodos de conservación de alimentos. Y vamos a cortar la mitad y aquí ponemos la mitad, así es. Ah, es de lo que nos dijo que
que investigaron esta semana, no sé si lo hicieron, pero es bueno. Entonces empezamos con Laura. Maestro, ¿qué vamos a hacer ahorita? Ahorita vamos a hacer una tabla. Sí. Ok. ¿Y cómo, ¿y cómo le ponemos al... ¿Y cómo le ponemos, maestra? Métodos de conservación no, de alimentos. Sí, pero me refiero a a las secciones de la tabla, izquierda o derecha. Vamos a, yo no veo a Laura aquí, allá la vi. Aquí estoy. Ya te vi, ya te vi. ¿Cómo le ponemos en la tabla de la izquierda? Del lado izquierdo. Vamos a comenzar a trabajar. Empezamos de este lado. Ok. Le tocó a Laura. Acidificación. Aquí está. Acidificación. Ok. Y a la derecha le ponemos el concepto. El concepto va a dictar Laura. Ok. A ver, Laura. Acá el concepto de acidificación. Quítalo, Laura, por favor. Es un proceso que consiste en reducir el pH del alimento. Para impedir el desarrollo. ¿Cómo? ¿Para qué? Para impedir el desarrollo de los microorganismos patógenos. ¿Ya quedó, Laura? Ya, maestro. Yes. Paco. Adición de azúcar. Ya. ¿Ya dictó? Sí. La adición de azúcar se usa fundamentalmente... usa fundamentalmente en la elaboración de mermeladas. Maestra, tenía que investigar qué es, porque, o sea, no, en la investigación no dice que, o sea, sí. Es lo que estás dictando. ¿Sí es? Sí. Es que sale en puro, bueno, ¿dónde me quedé? ¿Me pueden decir para volverles ahí? Mermeladas. En mermeladas. Mermeladas, jaleas y dulces. Exactamente, dulces, jaleas, cristalizaciones de frutas. Lo que involucra. Lo que involucra hervir la fruta. Y no, eso ya no, Paco, eso ya no. No. Nada más que es. Está bien. Sí. Se utiliza para conservar las frutas y verduras utilizando azúcar en forma de jaleas, de mermeladas. Alguna vez, bueno, cuando el año pasado todavía, que el año pasado no hubo feria, el antepasado que hubo feria. Sí, hubo feria, maestra, pero no se podía ir, pero sí fueron. ¿A poco? Sí, en Santiago. Ah, no me enteré, fíjate. Han ido a donde venden los dulces, que donde hay muchas abejas, donde están los dulces con mucho azúcar, esos se llaman dulces cristalizados,
también es por adición de azúcar, para que tú tarden mucho tiempo y no se echen a perder. Esa es la, este, la forma de conservar algunos productos, como la mermelada. La miel es el alimento que dura más, ¿no? Sin echarse a perder. Así es, sin echarse a perder, porque ese puedes tenerlo sin refrigeración todo el tiempo que quieras y no le pasa nada. Bueno. Aunque se pone muy espeso con el frío. Bueno, se hace más espesa, pero no. Este, vamos, Emanuel, adición de aceite. Se trata de una reacción química de adición o saturación con aceite. ¿De una reacción química? De adición o saturación con aceite. Aumentando de esta forma su punto de fusión. Ya. ¿De fusión o función? Fusión. 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 F de foco fundido. Este, Rubén, ahumado. Ay, Rubén, ahumado. ¿Mandé? Ahumado, te tocó. Sí, es una técnica de conservación. Acuérdate que estás dictando, ¿eh? Sí, es una técnica de conservación alimenticia que consiste en someter alimentos a una fuente de humo. A una fuente de humo proveniente de fuegos realizados. De madera de poco nivel de resina. Ya está. Muy bien. Este, Darío. Congelación. La congelación de un alimento. Conserva sus propiedades. Desde que se prepara. Hasta el momento de su congelación. Ya. ¿Maestra, le sigo? ¿O hasta ahí? ¿Ya es todo? ¿Maestra, le sigo? Este, ya quedó, que yo casi no te escucho. Este, ¿ya es todo? ¿Ya es todo, Darío? Este, vamos con Ian. Deshidratación. Ajá. ¿Consiste en eliminar? La mayor cantidad
posible de agua. O humedad del alimento. Seleccionado bajo una serie. ¿Cómo? Seleccionado bajo una serie. Ah, sí. De condiciones controladas. Como temperatura, humedad. Velocidad y circulación del aire. Humedad, ¿qué más? Velocidad y circulación del aire. Punto. Final. Bueno, la deshidratación de los alimentos la utilizaban mucho, bueno, se utiliza actualmente, pero la utilizaban más como conservador de alimentos en épocas pasadas donde no había refrigerador. Entonces ponían, sacaban la carne o algo, la sacaban a solear y la guardaban y la sacaban y la guardaban para que se deshidratara y perdiera la mayor cantidad de líquido y no se echara a perder. Por ejemplo, actualmente lo que es común que muchos de nosotros, porque yo alguna vez también lo he comido, la famosa comida deshidratada que venden ahora, que esa es una herencia que tenemos de la NASA, porque fueron alimentos hechos especiales para los astronautas. Obviamente, los comerciales que nosotros tenemos aquí no tienen nada que ver. Los comerciales que nosotros comemos comúnmente, pues no tienen nada que ver con los que se llevaban los astronautas al espacio, porque tenían mucho más proteínas y minerales y todo. Lo que nosotros tenemos aquí, pues simplemente es algo similar que no tiene un verdadero control y que nos comemos en las famosas sopas maruchas, que es comida deshidratada, que tiene suplementos alimenticios, supuestamente. Y actualmente hay mucha comida deshidratada que comemos y que eso se utilizaba hace muchísimos años, principalmente con las tortillas, con la carne, con lo que se podía echar a perder y prolongar su tiempo de vida. Vamos con Emiliano. Pasteurización, Emiliano. Sí, maestra. ¿Qué, maestra? Aquí está. Pasteurización. Pasteurización. Consiste en someter un alimento. Generalmente líquido. A una temperatura aproximada. Una temperatura aproximada. Cállate. De 80 grados durante un corto periodo. Maestra, ¿en cuál van? Nada más es que se me olvidó poner el nombre. Pasteurización. ¿Lo puedes volver? No, de tiempo enfriándolo. De tiempo enfriándolo. Hola. ¿Cómo era? De tiempo enfriándolo. Con el fin de destruir microorganismos.
sin alterar la composición. Sin alterar la composición. Y eso es todo. Muy bien. Lo que nosotros consumimos comúnmente pasteurizado, pues es la leche que compramos en caja, es leche pasteurizada, porque se somete a alta temperatura y cuando llega a adquirir la temperatura a la que está programada, se enfría con rapidez, y ese cambio brusco de temperatura hace que los microbios se mueran. Mata tanto microbios de frío que de calor. Eso que nosotros consumimos pasteurizado, pues son los jugos que compramos comúnmente, los que vienen en caja. No los que vienen en frasquitos y bolsitas, ese tipo de cosas, no. Normalmente los que vienen en caja o en bolsas en frascos de vidrio están pasteurizados. Bueno, vamos con Mario. Envasado al vacío. Mario. Sí. ¿Quién te va a dictar? Mario, ¿ya? ¿Quién te va a dictar? Así es que me sacó. ¿Ya? Envasado al vacío. ¿Qué? Es que otra vez repitió el título. ¿Lo puedes repetir? Envasado al vacío. Ah, repetiste el... Ajá, ¿qué más? Se trata de extraer el aire. Que rodea al producto. Que se va a envasar. Si el proceso se realiza de forma adecuada, la cantidad de oxígeno residual es inferior al 1%. ¿Es inferior al qué? Es inferior al 1%. Al 1%. ¿Ya está, Mario? Bueno, vamos con Gabriel Salazón. Se denomina Salazón a un método destinado a preservar alimentos de forma que se encuentren disponibles para el consumo durante un mayor tiempo. El efecto de salazón es la deshidratación parcial de los alimentos, el refuerzo del sabor y la inhibición de algunas bacterias.
Ya estoy. Muy bien. Maestra, espérame, espérame, déjeme hacer la, ¿cómo se llama? La tabla otra vez. No me está dando nada, nada más un minuto me está. Fernando. Sí. ¿Me escucha bien? A Fernando le tocó escabeche. ¿Lo escucha bien, maestra? Que sí. Sí, se escucha bien. Escabeche. ¿Es un método de conservación de alimentos en vinagre? Y se le llama así también. Métodos de conversión. Métodos de conservación en vinagre. De alimentos en vinagre. Okay. Se le llama así también al alimento obtenido así. Ya. ¿Ya quedó, Fernando? Sí, maestra. Bueno, con Hendrik. Manda, la de desicación, ¿verdad? Sí. ¿Sí me oye? Sí, se escucha. Ok. Secar o desecación es la eliminación de agua de un sólido, líquido o algún gaseoso. Es la ¿no? operación que consiste en... ¿Estás dictando, separar. No leyendo? Estás dictando. No, o sea, acá lo tengo anotado. No me lo aprendí todavía, porque son dos. No, lo estás dictando, nosotros también lo tenemos que copiar. Por eso decimos un poquito más lento. ¿Lo digo un poco más lento? Sí, más lento. Por favor. Ok. Es secar o desecar es la eliminación de agua de un sólido o de un líquido o gaseoso. Es la operación que consiste en separar mediante procedimientos no mecánicos. Hendrik, más despacio, hijo, porque estás dictando y no puedes escribir tan rápido. Por favor. Es la operación que consiste en separar mediante procedimientos no mecánicos un líquido de un sólido que lo retiene físicamente. Y ya eso sería todo. Gracias, Henry. Bueno, Jocelyn, te toca esterilización. Ok. Entonces... Acuérdate que vas a dictar, Jocelyn. Ok. Proceso por el cual... Alto, 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 alto. ¿Cuál es el título? Esterilización. Ah, ok. Gracias. Sí. ¿Ya comienzo? ¿Eh? Ah, ok. Al proceso por el cual se obtiene un producto
libre de microorganismos visibles. ¿Por el cual qué? ¿Dónde? ¿Por el cual? Tiene producto libre de microorganismos visibles. Punto y seguido. ¿Al final qué dijiste? ¿De los organismos qué? Visibles. El proceso de esterilización debe ser diseñado, coma, válido y llevado a cabo para asegurar que es capaz de eliminar carga de microbania del producto o microorganismos más reciente. Punto final. Muy bien, Jocelyn. Y vamos por último con Brian. Irradiación de alimentos, Brian. Irradiación de alimentos. Uh-huh. Ya empiezo. ¿Ya empiezo, maestra? Pues pregúntale a tus compañeros si ya están listos. Ya, yo creo que ya. Maestra, quedan 2 minutos. Sí. La irradiación de alimentos. A veces llamada. Pasteurización fría. Ionización de alimentos. O alimentos irradiados. Es un tratamiento que puede darse a ciertos alimentos. Mediante radiaciones ionizantes. Punto final. Listo. Bueno, chicos, esta tabla, cuando yo les mande el, para que lo manden por Classroom, lo mandan, por favor. Bueno, antes de irnos, ya la próxima semana es el examen, el martes, creo. Así que esta semana vamos a trabajar con conservación de alimentos, vamos a hacer un repaso general de los temas y chequen, por favor, todas sus actividades. Hasta ahorita llevamos desde el 14. Llevamos 13 o 14. ¿Eh? 13 o 14 actividades tenemos. Desde el 14 de enero que iniciamos clases. Bueno, que.